Eh, hola a todos, soy Don PJC y esto es Minecraft Y aquí tenemos una bruja eh, que le acabo de pegar, sí, por seré tonto a lo mejor eh, Pero porque me ha asustado y creía que era un creeper Y falla todas y falla todas Muere, 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 muere Me ha envenenado Me ha envenenado Bueno, uf, chaval ha, ha sido salir, o sea, lo que iba a hacer que era salir para ponerme por aquí ¿eh? Y saludar y decir hola, y hacer mi saludo y nada, pero nada, nada, no. Yo tengo mala suerte. Así que bueno, vamos a comer. Espero no morir. Eh, vale, vale, vale. ¿Cuánto dura, tío? Bueno, cosas que he hecho. Esto, por ejemplo, lingote de hierro. Vale, he conseguido 27. Justamente 27. ¡Qué casualidad! Pues sí, 27. Y además se me han agotado los dos picos, o sea, el pico de piedra normal y el pico de piedra tipo extender. Y bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos hacer una espada. Que al principio decía, ah, ¿para qué, para qué? ¿Eh? Tiene nueve de daño. Y diréis, es una chetada. La, el, lo lógico es que tenga 5, ¿no? Creo que es la de 5. O seis, que tenga 7 de daño. Es que estamos creando como si fuese cuatro, casi cerca de tres espadas, ¿no? Una espada. Otra espada y media, o sea, dos espadas y media. Si sumamos dos espadas ya superan a esta, ¿no? Así que tampoco es tan chetada, solamente que une dos cosas. Pero bueno, lo que sí que me quiero hacer ahora mismo es esto. Y diréis, ¿esto que, que te cura tan tranquilamente? No, esto. ¿Lo veis? Poniendo tres más, tengo este. Y con este... Obtengo 3, 3 de armadura, ¿vale? Así que voy a intentar hacerme también el de las piernas, que si no me equivoco es así, correcto. Y me quedan 6. Y me lo voy a hacer. Venga. Ahí está. ¿Lo veis? Y este y este estos y medio. Eh, yo no sé si esto está chetado o no. Pero creo que tampoco es tan mejora. Bueno, puedo hacerme una bota por último. Pero esto es lo que menos me llama. Así que, aunque para la caída creo que está muy bien. Aunque para la caída está muy bien. Pero es que lo de la espada también me llama bastante, ¿no? Porque no es lo mismo tener 7 de daño que te cargas a uno de 20 dándole... Bueno, en verdad es igual, ¿no? Pues sabéis que... <coughs> ¿Sabéis qué? Que me voy a hacer las botas. Claro que sí, hombre. Me voy a hacer las botas. Me hago las botas, claro que sí, hombre. Yo me hago las botas y ya está. Yo me lo guiso, yo me lo como. Eh, no sé si ha sido una tontería, tampoco lo pensado mucho. Mira, tengo 11 niveles. Tengo que elegir una clase que lo dejamos en el capítulo anterior. Y eh, era de día, o sea, acababa de amanecer después de estar yo cavando y tal. Y eh, quería, bueno, vamos a... Primero, a ahora me acabo de quedar sin comida, por cierto. Porque tenía dos en el capítulo anterior. Una ha sido trabajando y otra ha sido con el tema de la bruja. Así que... Mm. Mm -mm. Tenemos espada, tenemos esto, de momento tenemos todo. Lo que nos haría falta, ¿no? Me gustaría conseguir más cuerda para hacerme un arco. Así que de momento vamos a... Carbón vegetal. El carbón vegetal lo vamos a poner aquí. Bueno, no, me lo quedo. Eh, no, no, lo quito. Ahí está. Y aquí voy a poner placas de presión, que la verdad es que sería lo suyo. Y vamos a buscar... Bueno, lo primero, vamos a poner un marcador que es en la N. No, en la B. Sí. Eh, y vamos a poner casa... Casa chunga. Chunga. Casa chunga. ¿Os gusta Casa chunga y así verdecito? Lima. Mm, sí, Bien, ¿por qué no está? ¿Por qué no? Hola. Hola, chaval. Qué cosa más horrorosa. No me acordaba de ello. Y creo que incluso... Bueno, estoy corriendo. No debería ni correr. Ah, bueno. Ya lo solucionaré yo en el capítulo siguiente. Eh, o sea, que quito el... quito el marcador y lo pongo un poco más para acá para que no se note. Ya está. Bien, tenemos agua. Animales. Ahora lo que hay que hacer es... Bueno, yo recuerdo que en los cofres había comida. Es que me voy a quedar... Habéis visto que me he quitado medio corazón, ¿no? Esas son las botas. Esas son las botas, lo que yo digo. Vale, por ahí puede haber animales. Es que me, me la estoy jugando. Me la estoy jugando para que quede algo eh, épico. Pero vamos a probar. Y, O, I, I, O, P, Q... Vale, Q y retrasado. <laughs> K, L, L. L, chaval, L. Y aquí tenemos minero, eh, guerrero, artesano, eh, plan, bla, bla, bla. Asesino. Eh, pues no tengo ni idea de esto. Pescador. Eh, minero, eh, Warrior. Vamos. ¡Eh! Más 10 en pelea. Pero es que tengo 21, o sea, ¿cómo? Vale, no puedo ponerme asesino. Asesino. Bueno, primero granjero, pues es que no tengo ni idea. Ah, clase warrior ahora mismo. Y si hago así. Ah, cambia. Ostras, chaval. Extra experiencia por combate. 10 no sé qué. Ah, amigo mío. Pero no, me interesa más este. Más 5. De... Hola, chaval. Esto está muy bien. Aceptar. Esto está muy bien, ¿eh? Me lo imaginaba de otra forma. Pero está muy bien. Recordamos que esto lo dejamos bien. Hombre, ¿qué tal, guasimodo? Este guasimodo. Muy bien, y yo que no tengo ni. O sea, ¿me estás diciendo que no tengo pico? Es verdad, si sí, se me gastó. No, si sí, yo soy tonto. Yo soy tonto, yo soy tonto. Yo soy tonto, no, yo soy... No, si al final muero, o sea. Si al final muero. Al final muero por tonto. Pero es que, ¿habéis visto mi tontería que es que no da para más? Mi tontería es que es muy grande. ¿Y ahora para dónde nos vamos? Para allá. O sea, mi tontería es enorme. Enorme. Tenía que haberme puesto... ¡Hala, mira qué bien! Mira qué bien, mira qué suerte después de mi estupidez. Hombre, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hasta luego. Vale, eh, me he llevado tres, chaval. Tres, mm, qué bien. Ah, mira, vamos a ponernos ahora, ya que tenemos de sobra. Eh, ¿Con qué era? ¿Con la L? Ah, ah, eh. A ver. Con la K. ¿Con...? Eh, ¿Eh? ¿Eh? ¿Y tú qué haces? ¿Eh? Vale, vale, vale. Bueno, eh, me caigo. Pues creo que vamos a ir a casa de momento Vale, tío, estoy yo empanado, no, lo siguiente Vale, un cerdo ahí Que es lo que está buscando Y otro cerdo más adelante Vale, pues vamos a por él también Pobrecillo, pobre cerdo, ¿no? Eh, pobre cerdo Pero es lo que hay Que sobrevive el más fuerte Los creeper <laughs> Los creeper no mueren O sea, los creeper no sobreviven, quiero decir Porque son unos locos kamikazes Ah ver, Me he quitado medio Bueno, a ver, por aquí he visto También un pollito, una gallina Mejor dicho, creo que es gallina Y ahora, pues, vamos Es que me va a aparecer aquí alguien y me va a matar O sea Pero porque yo soy tonto y no me voy Vale, un pequeño lagazo Vale, vale Vale, vale, vale Vale Hola, mira que bien Corre, corre, mierdi bueno, pues no corras. Esquiva. Vale, jeje, menos mal. Es que no, mira. Algunos seguramente comerían. ¿Vale? Pero yo, no, yo no voy a comer ahora. Hola, chaval. Oro, necesito oro. Un casco de oro me vendría estupendamente. Además es lo que quiero, ¿eh? Un casco de oro. La verdad. Me encantaría tener un casco de oro. Vale, perfecto. ¿Te imaginas que me espera aquí un creeper? O sea, es que sería algo ya lol. A ver, eh, vamos a poner eso... Uy. ¿Eh? ¿No puedo poner esto aquí? ¿Eh? Lo han quitado, antes sí se podía. Bueno, pues nada, ya no se puede, ya no se puede. Esto sí se puede. Y esto también se puede, así que nada. Eh, esto... ¿Por qué pongo uno de vegetal? Obviamente porque si pongo este me lo va a consumir y encima voy a poner uno de este, así que no me no me sirve. Tengo uno de lana, no puedo dormir todavía. Vamos a comer y me queda todavía que todavía no voy a comer, voy a esperar a que me baje un poco el hambre. Uno un, un medio más y de momento qué vamos a hacer. Bueno, voy a enseñar. Eh, mis andanzas por aquí vale para que veáis que he picado yo todo ¿eh? y que no he conseguido o sea mi veis todos los agujeros y tal no he conseguido mi primer eh, hierro hasta aquí hasta aquí que por cierto mira todo lo que conseguí aquí había un montón ahí también o sea a, aquí me encontré como dos o sea es que estaba todo aquí es que todo lo que había allí no estaba estaba aquí todo aquí me conseguí un montonazo o sea de 27 ahí he podido conseguir más de 12 perfectamente ¿eh? Eh, después conseguí aquí un poquito más y al final aquí a la izquierda y a la derecha conseguí lo justo 27 y se me rompió el pico ¡Ja! así que muy bien de eh, es más bueno es que no tengo pico así que eh, me tengo que hacer un pico me lo voy a hacer ahora mientras subo y también tengo que ver lo de skill points no lo de los puntos de habilidades y tal que está muy interesante. A ver cuánto dura la grabación. Porque otra vez se me ha olvidado poner el crono. Metro. Así que... Bueno, vamos a ver qué tal. Casa chunga. 10 metros. 9. Me gusta lo de Casa chunga. Esto tampoco molesta, ¿eh? Creía que iba a molestar más. Pero... Pero no molesta tanto. Vale. Así que... Ah, mira. Mira qué tonterías. Bueno. Y plumas, plumas para esto. Lo vamos a dejar aquí. Esto lo vamos a dejar ahí. Eh, perfecto, el pollo. Pues no vamos a comer el pollo. Que cura, espero que cure tres y medio. Pues no, cura tres. Pero bueno. Ya nos... Es un poco tontería lo que he hecho, pero bueno. Tenía que haberme esperado. Es que se me va... Ah, no me voy a curar del todo. En fin, necesito un poco más de lana. Que raro ha sido encontrarme la oveja allí, ¿no? Por cierto, ay, no tengo hierro. Bueno, vamos a... ¿Cómo era el pico, tío? ¿Cómo era el pico? El pico era así. ¿No? Me salió antes de pura chorra y ahora no lo recuerdo. El pico era así, ¿no? Mm -hmm. Vale, sin este. Vale, y sin este también, ¿no? No. A ver, piensa, Pablo, piensa, piensa. Eh, ¿Qué nos podemos.? ¡Eh! Vale. Mira, esto es una asada, ¿vale? Si quito esto dos, es una pala. Si pongo este y este y este y este y esto aquí. Y esto aquí. Y esto lo quitamos y lo ponemos aquí. Y quitamos este. Y quitamos esto. Jolín, no me acuerdo, la verdad. Porque el hacha era... Hmm. A ver, la espada era así con esto. Después estaba el hacha. Que el hacha era así, ¿no? O sea... No, esta era la asada, correcto. Ah, vale, y el pico era Con forma de Ah, no, esto es, vale, con forma de hacha Es el hacha, vale Y aquí había, aquí había un problema Que era algo así Anda, mira, ya Vale, es que yo antes ponía aquí uno y por eso no me salía ah, Amigo mío Bueno, ya me ha salido esto El hacha, no, no lo vamos a hacer Como es lógico, porque es absurdo hacernos un hacha Y ya que no nos sirve de nada Bueno como lucha, ¿eh? No serviría, pero bueno. Vale, de momento sigue siendo de noche. Aquí no tengo nada, nada. Aquí, mira, esto es para ordenar, habéis visto. ¡Wow! Habéis quedado loco. Venga. Eh, tengo esto. Mira, qué bien. Vale, si le damos a la K, no. A la J no. A la N, no. A la O, P, H, J, eh, G, M. No, M no es. L. Vale, pues si le damos a la L, vemos que España más uno, esto yo inglés, mira, más uno y menos, ah, y menos daño en caída, ¿no? O sea, te hacen menos daño cuando te caes. Bueno, a ver si subo esto, ¿cuánto me quitan de, ah, me quitan uno. Anda, pues esto está muy bien. Eh, farming. Esto que es lo que hace. Pues este mod está bastante guay. ¿eh? Defensa. Vamos a ponernos 10. Espada. Esto no lo voy a tocar porque tampoco quiero que se me... Archer. Arco más. Drawback speed. Ah, pues mira, esto creo que es velocidad de... ¿cómo se llama? Farming, a ver, un momento. Vale, que crece más rápido puede ser. Vale, lo vamos a poner en 5 y atletismo también en 5. Y me quedan 4 niveles. Que lo vamos... Esto que es mini ¡Hala, chaval! Y esto aceptar de momento. A ver, vamos a ver qué es lo que hacemos con esto. Por cierto, me muevo más rápido, ¿no? ¿Lo habéis, ¿lo habéis notado que me muevo más rápido? ¡Ostras, chaval! Esto es la leche, ¿eh? Y ahí sí corro. Me, no sé si me muevo igual, si corro o no corro. Pero... Pero esto es... La leche, la verdad. ¡Oh! Muy bien. O sea, si hubiese picado un poquito más, me hubiese encontrado todo esto. Aunque no hubiese tenido... Pero no. No hubiese tenido el pico. Así que, de todas formas, mejor ahora. Ay, perfecto. Seis. Y mi truco, mi truco es hacer largos pasillos, ¿no? A ver si veo algo, nada, ¿no? Y después aquí, por ejemplo. Y lo hago cada tres. Veréis, veréis. Si aquí no sale nada, no sale nada, ¿no? Uno, dos y tres. El siguiente es ese. Espérate que, que todavía llega. Nada, ¿no? Vale. Pues eh, uno más. Dejo tres libres y me pongo aquí. Eh, voy a poner una antorchita aquí y voy a picar por aquí. ¿Lo veis? Y entonces, así hay más posibilidades. No digo que esta sea la mejor forma ni nada, pero sí creo que la que tiene bastante más posibilidades que si vas recto todo el rato, ¿no? Creo yo, ya que, no sé, estás abarcando más sitios, obviamente. Si hay alguna mena que te dejas, por ejemplo, aquí en el centro, nunca va a haber una en el centro. O sea, siempre va a haber dos, una aquí y otra aquí, ¿no? Por lo tanto, la vamos a ver. No, siempre va a haber alguna pegada. O si no, ya sería mala suerte. Pero vamos, lo, es, lo, es lo lógico, lo normal. Y con el diamante, al principio cuando jugaba al Minecraft lo hice. Y, y lo único que encontraba era oro. No, mentira. Lo único que encontraba era diamante. ¿Eh? Lo único. O sea, encontraba diamante y no encontraba oro. Y necesitaba oro para hacer yo qué sé qué historia. ¿Eh? Manzanas o vagonetas o algo así. En plan montaña rusa. Y no encontraba. No encontraba oro. Increíble. Pero bueno. Esas son las cosas que ocurren. Algunas veces. Así que bueno. No hay nada. Vemos que no hay nada. ¿Vale? Porque a lo mejor sin la luz. Pues... Vale. Pues nada. Vámonos. Eh, que se va a hacer de día ya pronto. Y lo dejaremos pronto también porque no sé tampoco cuánto tiempo llevo grabando. Y no quiero que se haga muy extenso. Más de media hora no me gustaría. Pero bueno. Está divertido. Está divertido. Y a ver qué tal. Mira 27. En ¿eh? qué casualidad. Para el que no lo sepa es que yo tengo ahí un problema con el 27. Vale. Es que el 27 está en todas partes. En todas partes. Así que. Que bueno. A ver, a ver, a ver. Pim pam, pum pam. Tararán, tan, tan. Vale. Perfecto. Mientras eso se va calentando, que ya tengo, por cierto, ya tengo otra vez tres puntos, que esto creo que me lo voy a tener que quitar, ¿eh? Mínimis. Vale, esto me lo voy a dejar a ver qué es lo que pasa aquí. Había seis aquí, ¿no? ¿Eh? No entiendo muy bien. No entiendo... Eh, a ver, no, vale, ahora que me ha, me ha tardado. Este sí lo entiendo, vale, pero este no lo entiendo. O sea, eh, cada uno, o sea, cada, al, cada una más cambio de... O sea, el doble de, de oro y de drops. Que, que te dropean el doble de oro. De oro. Creo que este oro. Claro, va a ser de oro. Vale, pues me voy a poner aquí 5. Porque quiero ponerme 5. Y. Y. Eh, aquí mining speed pues que que minearás más rápido supongo y este está bastante bien vamos a llenarlo aceptar y para mí y ya tengo otros tres puntos es que es la leche esto es la leche y ahora vamos a ver la velocidad ¿eh? pues no lo noto no lo noto, bueno, sí, en verdad va más rápido, ¿no? O sea, se mueve más rápido y ya es de día ¡Wow, chaval! Que ha habido ahí un lagazo Vale, vamos, ¡eh! Salta también, no A ver, eh, vamos a hacernos esto Vale, aunque no vaya a vivir aquí Es una, una casa chunga, pero tampoco quiero que sea tan chunga, ¿no? Perfecto, espero que... Siempre tengo miedo a darme la vuelta porque es que... Puf. A ver, tengo tres de comida eso no tengo ni idea de lo que es. Y lo que vamos a hacer para despedirnos es ir otra vez para allá. Eh, tenemos pico, ¿no? Esta vez sí. Esta vez sí, mira. Eh, lo que necesito es hilo. O cuerda, como lo dicen aquí. Aquí hay una cosa rara. Eh, no sé, una cosa extraña. Que veo yo. Y que creo que vosotros no veis. Vale. Espérate. Vale, no hay nadie. Y, ojo, no tengo ahora mismo... Mira, bota, bota. Mi... Eh, mi pelota, pero es que no es mi pelota, así que... Uf. Vale, perfecto. Mira, se están peleando, o sea, mejor no, lo siento. A poner más fuerte. Vale, 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 que le pasa el ratón. Ahora, ya. Mira este qué guapo. Sí, este secreto, todo... todo guay. A ver, ¡guau, chaval, increíble, increíble. Eso sí, cuerda, eso está bien. Que por cierto, nos vamos a hacer un arco dentro de poco. Eh, vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Vamos a quitar esto y vamos a poner esto. Vale, me vuelvo loco, eh, Me vuelvo loco. Mira, ahí hay un. Vale, lo podemos, lo podríamos quitar. Perfecto. ¿Cómo lo podríamos quitar? Así de fácil. Tachan, chaval. Tachan. Esas arañas son venenosas. Si no me equivoco. Vale, y ahí al lado... Uy, ahí al lado también está. Vale, hemos dicho ahí al lado. Vale, pues vamos a pillarlo. Vale, me dan miedo las... Bueno, no me dan miedo las arañas, pero... Eh... Que creo que se me va a caer uno encima, la verdad. Y aquí supuestamente tendría que haber un... Vale. Vale, vale. Podemos, ¿eh? Tiki taca, salinas. Tiki taca. ¡Wow, chaval! Ya me han envenenado. Vale, muerte, 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 muerte. Vamos a aprovechar ahora que estamos envenenados. No tiene ningún sentido alguno. Vale, se me ha ido la olla, sí, pero fu. Mejor la olla que la vida, ¿no? Digo yo, no sé. Mejor la olla que la vida. Vale, vamos a salir que tampoco hay que estar tan asustado, ¿no? Vale, mira, un ojo de araña. Vale, y vamos a eh, pillar esto, porque como ya os comenté, si llevamos dos cofres, dos, eh, y morimos, no pasaría nada. Supuestamente esto lo vamos a tapiar, ¿vale? Y ahora vamos a cargarnos al maldito zombie mientras nos recuperamos. Espero que no esté arriba del todo. O sea, es que como está arriba del todo... Vale, nada. Se ha alargado, se ha alargado. Vale, vale. Eh, ¡Eh je, je, te he visto, eh. Vale, una araña hay todavía. Una, dos y tres. Vale, 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 vale. Madre mía. Madre mía, oh, qué bien, ¿eh? ¿Qué? ¿Habéis visto la, ara la araña suicida? Qué sustaco, chaval Qué sustaco, la araña suicida, digo Vale, vale, vale Vale, esa está ahí Vale Chaval, tensión, ¿eh? Tensión Vale Vale, fuera ¿Estaba donde ahí? ¡Oh! ¡Dios! ¡Uh! ¡Uh! Vale, sus tacos que me acabo de pegar. Madre mía. Y eso, nada. Eso sí es algo. Vale, vamos a ponerlo otra vez ahí. Y es aquí. Espero que no me salga una araña así porque así del techo. Vale, tú, tú haz más hueco, que así cae y mejor, ¿no? Vale, perfecto. Y... Esta va a ser más complicadeta. Pero bueno, eh, me cago en Sumatra, chavales. que me asustan un montón. Y bueno, lo vamos a dejar aquí. Aquí no hay nada. Aquí no hay nada. Nada, nada, nada. Y lo vamos a dejar aquí, como ya digo. No me quiero arriesgar. Y tampoco apurar mucho en tiempo. Porque si no os aburrís. Que yo lo sé. Y tal, tal. Y Casachunga está allí. Perfecto. Pues necesitaría ir a por comida, cosa que no voy a hacer. Voy a seguir eh, minando un poco más, eh, pero poco, o sea, como la otra vez. Y ya, bueno, conseguiré un poco de, de hierro para... O intentaré conseguir algo de oro para un casco, porque es que vais a, a flipar con el casco. Y no, no, en serio, vais a flipar con el casco. Es que no os imagináis... Un casco de oro no lo imagináis todavía. Perfecto. Eh, esto lo vamos a poner aquí, eso ahí, eso ahí, lo ve, esto ya va apareciendo más una casa Bueno, una casa Una Por lo menos va apareciendo más una casa chunga Que todavía no es ni casa chunga Así que bueno, vamos a comer esto De momento Y me queda uno Bueno, y me queda pan, ojo, que también tengo pan, ¿eh? Vale, perfecto Y qué es lo que iba a hacer, iba a hacer algo ahora Tengo 6 de, hier de hierro Que me pueda hacer una espada, cosa que me voy a hacer ahora, una espada sin dudar, sin dudar. Aunque también para esquilar me vendría bien, pero de momento, eh, de momento, caca. Vale, que me falta, me falta uno, ¿no? No a cola, no a cola. Por nueve daño, que ya es algo un poquito más y, por ejemplo, el monstruo de arriba tiene 200, me parece, 200. Así que eh, me va a hacer falta un arma un poquito mejor Aunque sea dos puntos mejor eh, A la larga se nota Y lo que íbamos a hacer ahora Que, es lo que me acabo de acordar Es esto Ta -ta -tan. A ver si es así Creo que es así Sí Y mirad Chavales que consigo De De hilo Vale Vamos a ponernos una diana Esa diana vale Y Y tengo cuatro flechas, bueno, me da igual. Eh, vamos a ponernos esto aquí así. Y bueno, lo primero, vamos a poner, a apuntar aquí. Mira, estamos apuntando justamente ahí, ¿no? Vale, es que ha cargado. Se estaba cargando, se estaba guardando la partida. Vale. Ahora esto creo que se ponía rojo. ¿Lo ve? Ahora mismo está rojo, ¿no? Mira, vamos a apuntar al cuadrito de aquí, ¿eh? Al centro estoy apuntando. Habéis visto que estoy apuntando al centro. Vale, al centro, ¿eh? Vale, ha llegado creo que ahí. ¿Eh? ¿Lo veis? ¿Dónde ha llegado? O sea, es que tiene muchísimo, muchísimo... Oye, por ejemplo, mira, es que desde aquí le doy perfectamente. Y además le quito, mira, le acabo de quitar 15. O sea... Vale, ya no tengo flechas, muy bien. Bueno, pues me lo voy a cargar a cara a cara. Es que voy a ir a recoger las flechas. ¿Habéis visto y no me he hecho daño? ¡Uh! No me he hecho daño en la caída. Y no me acaba de hacer... Bueno, ahora sí. Pero no me he hecho daño tirándome una flecha. Y vamos a ir a por ese también. Y a por el creeper. Vale, perfecto. Y para mí todo. ¡Ah! Vale. Pues nos vamos para casa. Despedimos ahí el vídeo. Que ya no queda más nada. Y ahí hay luz. Así que seguramente ahí habrá lava. En el siguiente capítulo lo que vamos a hacer será... Mira, lo que quiero es que veáis la protección que tiene esto. Mira, hola. ¿Habéis visto? ¿Habéis visto, no? O sea, que tiene protección. Ah, espero que dure, espero que dure. Porque... Ah, no sé. Porque es que con las arañas, con el envenenamiento, que después sí que me, que me quemo, que no sé qué, que no sé subir por aquí. <laughs> pues... Venga, ánimo, ánimo, tú puedes. Venga, venga, ti. Eh. Creía que era un creeper, lo verde es el, el punto este. Bueno, ahora sí que sí, vamos a despedirnos. Y... <laughs> tengo dos flechas, una en la cabeza y otra en la otra cabeza. Eh, bueno... Eh, me despido aquí, mira, ya se me ha quitado la cabeza. <laughs> me despido aquí con mi pedazo de espada. Eh, grande y larga. Así que bueno, espero que os haya gustado, como siempre. Y en el siguiente capítulo lo más seguro es que avancemos un poquito más en la torre. Y exploremos y para conseguir un poco también de comida. Que... Hombre, en la torre ya hemos visto que había comida. Así que bueno. No me enrollo más. Hasta más ver. Adiós.